Se acercaba la Navidad, era el mes de diciembre, un padre se puso muy furioso cuando su pequeña hija de solo 5 años tomó y gastó todo un rollo de papel para envolver la cajita que iba a poner bajo el árbol de Navidad. Estaban muy escasos de dinero y ese despilfarro le pareció toda una desconsideración. A pesar del regaño, al día siguiente la niña le entregó con sus propias manitas la cajita a su papá. «Esto es para ti, papi», le dijo la niña. El padre se sintió avergonzado de su enojo anterior, pero al instante le volvió la ira cuando vio que la caja estaba totalmente vacía. Se supone que, si uno va a regalar algo, no entrega una caja vacía, le dijo con voz alta el padre a su pequeña hija. «Gastaste todo el papel para nada, para entregar una simple caja y más aún vacía». De inmediato la niña le dijo. «Pero no está vacía, papi», le dijo la niña muy sollozante. «Durante todo el día de ayer la estuve llenando con besitos con todo mi corazón». Antoine de Saint-Exupéry escribía en su gran y magistral obra El Principito, «Lo fundamental es invisible a los ojos». ¿El afecto y sus manifestaciones no son acaso un regalo inapreciable? ¿Cómo se mide el amor? Que estas próximas fiestas no deben ser de despilfarro de dinero, sino de gestos llenos de amor. ¡Feliz Navidad para todos!